A las 20:30 horas del viernes 19 de diciembre y en la Casa Hermandad de la Virgen del Rocío de nuestra ciudad, tuvo lugar una conferencia a cargo de Salvador Guzmán Moral, licenciado en Bellas Artes, sobre la restauración de la Virgen del Rocío, que ha sido sufragada en su totalidad por la Fundación Puerta de Bueno, buenas América. noches a todos. Yo voy a hacer muy cortita porque quizás sea de las que tenga menos que hacer aquí. Yo quiero darle las gracias a Salvador por el trabajo tan bonito que ha hecho con nuestra imagen y agradecerle, siempre le estaremos eternamente agradecidos, por supuesto. Pero para que hablen, para que sepamos quién es Salvador, pues tenemos aquí al presidente de la Fundación Puerta de América, que gracias a él, a ellos, pues hemos conseguido que la Virgen se restaure. Yo lo voy a dejar con él, con don Francisco Pacheco, para que le haga la presentación de Salvador, y yo me voy allí, Salvador, que allí se ve mejor, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Distinguida hermana mayor, Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío, amigos del patronato de la Fundación Puerta de América, señoras y señores, buenas noches. Nuestro conferenciante y restaurador de la imagen de Nuestra Señora del Rocío, Salvador Guzmán Moral, es licenciado en Bellas Artes, en la especialidad de conservación y restauración de obras pictóricas y escultóricas por la Universidad de Sevilla. Estudios en los que obtuvo matrícula de honor en alguna de las más importantes asignaturas de su especialidad y en la que aprendió los criterios y técnicas básicas de la conservación y restauración de bienes culturales de la mano del catedrático Francisco Arquillo Torres. Durante su formación académica obtuvo una beca de colaboración del Ministerio de Educación y Ciencia para la investigación teórico-práctica sobre la conservación y restauración de un conjunto pictórico del siglo XV, Puertas Pintadas del Coro de Santa Clara de Moguer, en Huelva, así como una beca de formación de personal investigador de la Dirección General de Universidades e Investigación de la Junta de Andalucía sobre estudio, metodología y criterios de conservación y restauración de la imaginería procesional andaluza. Ambas becas fueron desarrolladas con éxito en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Un poco más tarde alcanzaría el grado de doctor en Bellas Artes con la calificación de apta cum laude por el Departamento de Escultura e Historia de las Artes Plásticas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, con la tesis doctoral titulada El mausoleo original de la Vizcondesa de Termes en Cabra, Córdoba, Memoria en bronce y mármol de una época, que fue dirigida por el profesor Juan Manuel Miñarro López, de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, su profesor y amigo, y de quien aprendería también los secretos de la imaginería y se considera también su discípulo. La relación de Salvador Guzmán con Miñarro es una fructífera relación personal y artística, gracias a la cual se explica que el primer paso de misterio de Miñarro sea el de la oración en el huerto de Cabra, y como de sus primeros monumentos en bronce sea el de José Solís, en esta misma ciudad, o el desarrollo del proyecto exposición El hombre de la sábana santa, que en los últimos 12 años ha recorrido toda Andalucía y el Levante español, visitando nuestra ciudad de Sanlúcar precisamente en el año 2011, y en la que la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, que Salvador preside, ha dado a conocer los avances científicos en el estudio de la síndrome de Turín y el sudario de Oviedo, así como las investigaciones y recreaciones artísticas del profesor Miñarro sobre el hombre de la sábana santa, y que desde 2012 se ha materializado en una exposición permanente titulada Museo de la Pasión, en el Museo Aguilar y Eslava de Cabra, y en el que también Salvador Guzmán es su director, y que muchos de vosotros veríais hace unos meses en un popular programa de la televisión andaluza en Canal Sur con Rafael Cremades. Por otra parte, Salvador Guzmán es profesor de secundaria en el área de dibujo, vicedirector del Instituto Aguilar y Eslava de Cabra desde hace más de 20 años,
y también ha sido socio fundador y vicepresidente de la Asociación Profesional de Especialistas en Conservación y Restauración de Obras Pictóricas y Escultóricas para la Defensa del Patrimonio Andaluz, secretario de la Asociación Nacional para la Defensa del Patrimonio de los Institutos Históricos de 2010 a 2012, distinguida en 2011 con la corbata de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, por el Ministerio de Educación y Ciencia, miembro del Centro Español de Sindonología y delegado del Centro Español de Sindonología en Andalucía, representante por parte de la Fundación Aguilar y Eslava como patrono fundador de la Fundación Puerta de América de Sanlúcar de Barrameda. A lo largo de más de 25 años, Salvador Guzmán se ha ido especializando en la conservación y restauración de imaginería cofradiera. Ahí están sus más de un centenar de obras de imaginería realizadas y restauradas en este tiempo y que se reparten por nuestra comunidad en Córdoba, Málaga, Jaén, Huelva, Cádiz y en otras comunidades como en Baleares y en Castilla-La Mancha. Muchas de estas restauraciones han supuesto la recuperación de verdaderas joyas del patrimonio histórico artístico cofradiero de Andalucía y otras comunidades autónomas. Por otra parte, ha creado más de 20 nuevas obras de imaginería. Como investigador y estudioso del arte cofradiero, ha participado en numerosos encuentros y congresos especializados. Es colaborador habitual en prensa local y provincial, siendo desde 2003 codirector del periódico local La Opinión de Cabra. Ha escrito más de 60 artículos y publicaciones, donde podemos destacar Mausoleo y legado artístico de la Vizcondesa de Terme, Historia de la Hermandad del Cristo de la Inspiración de Baena o La Infantona, rival de la Infanta Eulalia, siendo muchos de sus trabajos y publicaciones referidos por numerosos autores. Aunque me gustaría destacar que desde el nacimiento de la Fundación Puerta de América, Salvador Guzmán no solo ha colaborado en todo lo que ha sido preciso, sino que ha puesto todo lo mejor de su profesionalidad en el campo de la conservación y restauración de bienes culturales para cumplir con uno de los fines de nuestra fundación, como es la recuperación, defensa y restauración del patrimonio histórico-artístico sanluqueño, y que se ha hecho posible a través de importantes actuaciones como han sido la imagen de Sanlúcar Evangelista, patrón de nuestra ciudad, la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Bonanza, a la que también pregonó, la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno y San Juan Evangelista, la Virgen del Carmen de la Capillita, el Santísimo Cristo de la Redención y la imagen de la Virgen del Rocío de nuestra ciudad que hoy nos convoca aquí. Trabajos de conservación y restauración que se hacen sin ningún interés económico. Todo lo contrario, al contar con parte del patrocinio, del patrocinio desembolsado por la Fundación Puerta de América y especialmente de la disposición de Salvador y de las personas que confían en él y trabajan junto a él en su taller, como los ebanistas Domingo Blanco y Moisés Blanco. Estas actuaciones prácticamente se vienen realizando dependiendo del grado de intervención y de dificultad de las diferentes imágenes, contando todas ellas con las supervisiones y autorizaciones eclesiásticas y administrativas. Por eso, como presidente de la Fundación Puerta de América, me llena de orgullo y satisfacción presentaros a Salvador Guzmán Moral, un gran amigo y amante de Sanlúcar de Barrameda, a la que también él califica de su propia ciudad. A continuación, nos ilustrará sobre la Virgen del Rocío de Sanlúcar, intervención de conservación y restauración, estudio y análisis histórico-artístico. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por acudir a esta citación, a esta convocatoria en este día más bien, bueno, pues desagradable, ¿no? Porque hace un tiempo un poquito extraño para nuestra ciudad y,
y lo hemos comentado antes de entrar aquí, cuando hace un rato venía desde Sevilla parecía que llegaba a Londres más que a San Lucas, ¿no? Pero bueno, es un día que vamos a intentar aprovechar y que yo voy a tratar de ser lo más ameno posible en esta pequeña disertación sobre los trabajos de conservación y restauración de la Virgen del Rocío, y vamos a hacer también una semblanza, un estudio histórico artístico de la imagen. Y en primer lugar me gustaría agradecer las palabras de Pepi, que siempre se ha mostrado muy cariñosa y afectuosa en este proceso, y a mi presentador, como no, a mi buen amigo Francisco Pacheco. El día que Paco no me tenga que presentar será señal de que ya soy uno más de vosotros, que nos conocemos lo suficiente y que por tanto no hacen falta estas presentaciones, pero siempre bueno, el afecto y el cariño que Paco pone en sus palabras es de agradecer. Bueno, vamos a tratar de presentarles una pequeña charla que vamos a llamar Consideración Histórico-Artística sobre la imagen de Nuestra Señora del Rocío, y luego hablaremos también algo de tratamiento de conservación y restauración. La idea, el proyecto de someter la imagen de la Virgen del Rocío a una intervención de conservación y restauración venía dado por el hecho de que, bueno, desde hace ya una veintena de años la imagen no había sido tratada por un especialista, y evidentemente las imágenes, por su uso funcional, religioso y cultural, pues sufren algunos desperfectos que con el paso del tiempo se van agravando y hay que revisarlos y hay que arreglarlos. En prácticamente un mes, como ustedes ven en esa diapositiva, nosotros hemos hecho un trabajo de conservación y restauración sobre la imagen de la Virgen del Rocío. Tengo que decirle, aunque sea muy rápidamente, que la conservación y restauración de bienes muebles, en este caso de obras de imaginería, bueno, pues entra dentro del apartado de nuestra disciplina, una disciplina científica en función de la artística, le llamamos nosotros, y que vendría a ser, para que ustedes lo entiendan, lo he dicho en más de una ocasión, como la medicina del arte. Nosotros actuamos como si fuéramos médicos. Así que yo voy a tratar de, en un lenguaje más o menos, bueno, pues que se pueda entender, lo que nosotros hacemos. Y como médicos que somos, procuramos no mostrarnos demasiado sensibles ni demasiado cercanos al paciente, para que de esta manera bueno, pues el trabajo sea lo más preciso posible. Con todo y con eso, yo tengo que decir que mi implicación en este caso ha sido evidente, y bueno, he disfrutado mucho en este estudio y en este trabajo. Ahí simplemente le estoy resumiendo lo que llamamos nosotros el decálogo de la restauración, que poco más o menos viene a decirnos que solamente se debe de intervenir cuando sea estrictamente necesario, y nuestro trabajo tiene que estar perfectamente documentado, tiene que ser perfectamente discernible y tiene que hacerse con materiales estables, inocuos, irreversibles. En fin, todo eso además se debe de asegurar o de reflejar en unos documentos, en unos informes, que todo eso pues sea hecho en este caso también con la imagen de la Virgen del Rocío. Yo, antes de pasar a lo que hacer un resumen de estos tratamientos de conservación y restauración, me van a permitir, porque además Pepi, la hermana mayor, me lo dijo con tiempo, me dijo: Salvador, a ver si de este estudio también sacamos algo más sobre la Virgen, porque es que no tenemos documentos, porque no sabemos si es del siglo XVI, de cuándo será. Bueno, yo voy a intentar hacer un recorrido rápido sobre la iconografía mariana en Andalucía, sobre la iconografía y la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte, para luego referirme a la imagen del Rocío de San Lucas y luego hablar de su historia material y señalar una posible cronología. Va a ser un poquito arriesgado por mi parte, pero lo voy a tratar de hacer. Y después vamos a repasar un poco el estado de conservación y los tratamientos que ha sido efectuado. Fíjense ustedes, la iconografía de la Virgen se va fijando, este es un proceso de fijación que dura muchos siglos. Las primeras representaciones sobre la Virgen las encontramos alrededor del siglo III, precisamente en las catacumbas romanas, donde aparecen una serie de personajes, concretamente unos personajes femeninos con un niño en los brazos, que vendría a significar la Virgen y el niño. Estamos hablando del siglo III después de Cristo. A partir del siglo IV y con el triunfo del cristianismo en Bizancio, aparecen nuevas figuraciones que representan tanto a Cristo como emperador y a la Virgen como emperatriz. Y en este caso, ambas imágenes se suelen representar como si fueran emperadores sentados en tronos. Son las sacrae
imágenes, las sagradas imágenes. Se cuenta incluso en esta época que existía un cuadro que había pintado precisamente, y no podía ser otro, que San Lucas, sobre el retrato de la imagen de la Virgen, y algunos iconos bizantinos, como esta Virgen de Polonia, pues se tiene como posible retrato de la Virgen. Esa leyenda de la figuración de la Virgen, del retrato de María, viene a ser, desde el punto de vista historiográfico, vendría a ser como el resultado de lo que supuso el Concilio de Éfeso, que lo que propuso fue que María se declarara como Madre de Dios, y esto extraordinariamente favoreció su culto. En Occidente, en nuestros países de Europa, la Virgen románica, también en majestad, viene a ser esta representación. Se convierte ella misma en un trono, en este caso en el trono de Dios que el padre de Quevedo señalaba al principio. Esa evolución seguirá en el gótico, y la Virgen de esta época medieval ya empieza a acercarse a la imagen del niño de otra manera, ya se comporta más no como un trono, sino como una madre amorosa que juega con el hijo. En el campo de la escultura el recorrido es paralelo. Aparecen las imágenes de la Virgen románica, que ella misma se comporta como trono del hijo, como trono de Dios, y esas imágenes góticas que ya empiezan a tener otra sensibilidad. El hijo se mira en los ojos de la madre, y ambos tienen una comunicación evidente. En Andalucía la iconografía mariana tendrá su primer y gran desarrollo en tiempos de la Reconquista. Es conocida la devoción mariana que animaba a los conquistadores que venían del norte, y bueno, habitualmente solían dejar imágenes de la Virgen, sobre todo en la conversión o en la reconversión que hacían de las antiguas mezquitas convertidas en iglesias y catedrales. En este apartado sobresale lo que llamamos las vírgenes fernandinas. Son las vírgenes, digamos, de esta época del siglo XIII, y que toman su nombre, evidentemente, del rey Fernando III el Santo y de su hijo Alfonso X el Sabio. Imágenes de la Virgen que responden a las fórmulas del primer gótico, y que muchas de ellas pues vienen directamente de Europa o están influenciadas por estas corrientes, concretamente con la corriente francesa. Yo voy a hacer un pequeño gráfico de lo que llamamos las tipologías de la Virgen en esta época. La vamos a clasificar por vestimenta, posición y por actitud. En cuanto a la vestimenta, clasificaríamos, las imágenes pueden ser de vestir, se cubren con vestidura, o de talla completa. En cuanto a la posición, pueden ser sedentes, que están sentadas, o de pie. Y en cuanto a la actitud, la llamaríamos hierática, es decir, seria, o la llamaríamos comunicativa, las que tienen esa comunicación que hemos hablado con el niño. La Virgen de los Reyes es en este caso un prototipo bastante estudiado. Es sedente, se sienta, es vestidera, es decir, se cubre con vestidura, y es hierática, es rígida. En realidad esta imagen no es una imagen como nosotros la entendemos actualmente, sino que sería más bien una especie de maniquí perfectamente articulado, y que presenta solamente las cabezas y las manos como perfectamente talladas y policromadas. A partir de ahí, de este mismo grupo, aparecen otras imágenes, como por ejemplo esta Virgen de la Agua de la Parroquia del Salvador, aunque en este caso es una imagen bastante reparada. De talla sedente y también hierática es la Virgen de la Batalla, que se señala como a una obra referente en esta iconografía, puesto que se dice de ella que acompañaba al Rey Santo en sus batallas. O la Virgen del Valle, que también la conocerán ustedes, que es una imagen gótica que también está sedente, y que se adaptó en el siglo XVIII para vestir, y que en el siglo XIX, en una reconstrucción historicista, se volvió a concebir como imagen gótica, aunque la devoción popular ha hecho que en los últimos años se vuelva a cubrir de vestiduras, con lo cual digamos que ha habido un camino de ida y luego un camino de vuelta. De esta misma época encontramos otras imágenes que aquí ven ustedes, de este grupo de Santa Ana de Triana, o esta imagen de Santa María de la Sede, Virgen tallada en madera de ciprés y recubierta de plata, prototipo del modelo que el historiador Hernández Díaz calificaba como Mater Christi. En el tesoro de la Catedral de Córdoba se conserva esta imagen de las huertas,
en piedra policromada y que autores como Nieto Cumplido ven en ella caracteres de influencia vasco-navarra. Como ven, este sería el tipo de imagen del siglo XIII, imágenes talladas en madera, en piedra, sedentes con el niño, y donde ya las actitudes de la madre pues se van volviendo un poquito más comunicativas, puesto que estos esquemas no son unos esquemas rígidos, como en el caso de la Virgen esta del puerto, que se señala también que pudo tener relación con el rey sabio, que según la leyenda se le apareció a mediados del siglo XIII. La Virgen de Gracia de Carmona sería ejemplo de este modelo de escultura sedente de comienzos del siglo XIV, pero también, y esto ya vamos centrando el tema, es una imagen de las que denominamos transformada, es decir, es una imagen que se transforma para poder vestirse y en este caso pues se va desvirtuando lo que sería el modelo original. En el caso del niño es una imagen posterior. Estas tendencias realistas de cubrir de vestiduras, de nuevas actitudes dentro de las imágenes, bueno, pues tiene ejemplos como este que vemos aquí, que se realizan en diferentes materiales como el barro cocido o la piedra. La conclusión es bastante evidente. Muchas imágenes populares de la Virgen procede total o en parte de otras estatuas más antiguas, puesto que el material en el que suelen estar hechos, que es madera, se deteriora, y además porque sufren, entre comillas, la transformación propia de los gustos, de los diferentes gustos de época que las llevan a vestirse o algún tipo de aditamento adicional. La Virgen de la Iniesta, de Sevilla, sería un prototipo de este ejemplo de transformación. Como ustedes pueden ver, se trataría de una imagen gótica, en este caso de pie, de las comunicativas, pero que en un momento dado se le puso unos brazos articulados con la idea de poder vestirla adecuadamente. La Virgen de la Iniesta, pues, por tanto, sería este ejemplo de imagen transformada. Desapareció en el año 32 y posteriormente Castillo Lastrucci hizo una recreación intentando volver a las maneras originales de finales del siglo XIV. Le dejo esta idea de la Virgen de la Iniesta, que volveremos de nuevo a hablar de ella, porque casi todas las imágenes populares o milagrosas responderían a este prototipo de imágenes que se han transformado con el paso del tiempo. La Virgen del Rocío sería un ejemplo significativo de todo esto, la Virgen del Rocío de Almonte, o lógicamente. Podría ser una obra gótica, no tenemos mucha precisión porque los estudios que se han hecho sobre ella son muy, muy parcos, son muy cortos. Podría ser una imagen gótica del siglo XIII, del siglo XIV, evidentemente transformada para ser vestida. Según relevantes historiadores, y ahí tenemos que irnos a los que tienen más datos sobre ella, como por ejemplo Juan Miguel González y Carrasco Terriza, la imagen original de la Virgen del Rocío tendría aproximadamente una talla o una altura de 1 metro, actualmente mide 1,56. Empezaría a vestirse a finales del siglo XVI, principios del XVII, y sería en este periodo donde se realizaría su gran transformación. Eso lo dicen estos autores, que son autores muy fiables para mí en este caso. En esa transformación se modificaría la altura, se cubriría con vestidura, las manos probablemente pasaría lo mismo que con la imagen de la Virgen de la Iniesta, se transformarían en unos brazos articulados, el niño cambiaría también de imagen del niño por un niño posterior, y la transformación del rostro con la caída de los ojos, puesto que estos autores, como otros tantos, señalan que probablemente, digo simplemente probablemente, la imagen de la Virgen del Rocío antes mirara hacia el frente. Estos son conjeturas, son aportaciones de la historiografía en este tema de la iconografía del Rocío. Lo que sí tenemos claro, como señala Carrasco Terriza, es que la imagen del Rocío alcanzaría lo que es hoy como imagen visual a través de sucesivas transformaciones que irían de los siglos XV al siglo XVIII. Y esto lo sabemos porque en cuadros, azulejos y grabados aparecen diferentes imágenes de la Virgen del Rocío que van evolucionando. Aquí, por ejemplo, tenemos un detalle de un azulejo que hay en la Ermita del Rocío de finales del siglo XVII, y la imagen no solamente mira al frente, sino que según el pintor, puede ser simplemente una interpretación, esto no quiere decir nada,
bueno, pues incluso hasta mira hacia arriba. Testimonios orales de personas que han visto por dentro la imagen del Rocío de Almonte dicen que tendría bastante parecido con ese prototipo de la imagen de la Virgen de la Iniesta que yo le comentaba antes. Una imagen de pie que sigue el modelo de Virgen comunicativa, donde el niño iría en su brazo izquierdo. Ese debería de ser el origen de la imagen de la Virgen del Rocío. Una Virgen que sabemos que se llamaba titularmente de los Remedios, que luego pasó a la titulación toponímica de la Rocía, de la Rosina, y finalmente a la transformación del título simbólico, a la adopción del título simbólico del Rocío. Incluso la fiesta que celebraba cambió de septiembre a Pentecostés. Todos esos cambios, nos dicen los historiadores, se producen en apenas 150 años, entre 1600 y 1750. Esa transformación radical cubriría la imagen de vestiduras que eso está también bastante estudiado, sigue la moda de los Austrias. Aquí ven este cuadro sobre una de las infantas hijas de ese Felipe II, donde aparece, diríamos, el prototipo de vestidura que las imágenes van a adoptar y que prácticamente ha llegado hasta el día de hoy. Es la clásica indumentaria de saya campanada, jubón y sobre manga. La adaptación a la moda de los Austrias, la adaptación a convertir en imágenes de vestir lo que eran imágenes anteriores, bueno, pues también está bastante estudiada. En este caso son imágenes norteñas, pero bueno, aquí también se haría algo parecido. Esto es simplemente un ejemplo para que ustedes vean que este tipo de transformaciones lleva a cercenar, a perder parte de la imagen original para que luego se pueda cubrir, e incluso, como en este caso, a subirle las alturas para que se pueda, digamos, vestir adecuadamente. Todo este tipo de transformaciones está bastante estudiado. La configuración completa de la Virgen del Rocío quedaría definitivamente fijada en el siglo XVIII con la ráfaga de punta de plata, la ráfaga que es conocida, y el rostrillo conocido. Aunque posteriormente hubo otras transformaciones, como fue la introducción de la ráfaga de rayos, que ustedes también la conocen, porque es bastante conocida, pero que luego volvió de nuevo a la ráfaga de puntas de plata de martillo que la hacen tan inconfundible. La iconografía de la imagen de la Virgen del Rocío prácticamente se fija con ese modelo. Las referencias al Rocío, al sitio del Rocío, también está bastante estudiado. Tendríamos que irnos a mediados del siglo XIV para hablar sobre el libro de Montería, donde se describe el Rocío, a una serie de testamentos y de documentos privados que aparecen referencias a personas que dejan dinero para la ermita de la Rosina. Bueno, la conclusión es que la imagen primitiva de la Virgen del Rocío debería de ser, como ya comentábamos antes, una imagen del siglo XIII o del siglo XIV. Lo que a mí me llama la atención, y esto también se apunta repetidamente, es que según la tradición, e incluso hablan de una cinta que conservaban en la ermita, la imagen medía originalmente sobre una vara de alto, 84 centímetros, que es lo que mide una vara andaluza, esa medida en Andalucía. Esos 84 centímetros coincidirían con lo que Juan Miguel González Carrasco Terriza hablan de que la imagen original debió de medir sobre un metro. De la Virgen del Rocío de Almonte, y esta es otra cuestión que a mí me ha interesado muchísimo, existen dos imágenes antiguas que poseen la misma vocación y que tienen curiosas y coincidentes características. Yo las he resumido en tres. Medirían originalmente esa medida, la vara, 84 centímetros, mirarían al frente, no hacia abajo, como actualmente la imagen de la Virgen del Rocío de Almonte, y poseen esa seriedad, esa frontalidad, y sobre todo estarían caracterizadas con una sonrisa que llamamos nosotros arcaica. Sería la Virgen del Rocío de Villamanrique, que tradicionalmente se dice que puede ser de finales del siglo XV, y nuestra imagen, la del Rocío de Sanlúcar, que se tiene como donación de la Casa de Medina Sidonia del siglo XVI. Esas dos imágenes tienen para mí muchas coincidencias y evidentemente no se parecen demasiado a la imagen de la Virgen del Rocío, ni en el tamaño ni en la configuración,
aunque sí responden más o menos al mismo tipo iconográfico. Esta sería la imagen del Rocío de Villamanrique y la imagen del Rocío de San Lucas. Y esta sería una de tantas figuraciones, una de tantas ilustraciones, grabados, pinturas de la Virgen del Rocío. Las tres, por resumirlas de alguna manera, se parecen y sobre todo miran hacia adelante, poseen esa sonrisa arcaica y tienen esa frontalidad evidente. Aquí vemos otras dos imágenes de la Virgen del Rocío de Villamanrique y de nuestra imagen de la Virgen del Rocío de Sanlúcar. Bueno, el tema del Rocío, la vinculación del Rocío a Sanlúcar, bueno, pues está documentada desde el siglo XVI, cuando el duque de Medina Sidonia, señor de Almonte, levanta la ermita de Nuestra Señora de la Rocina, que estaba por el suelo, nos dicen, en 1570. En un testamento del duque de 1583 se dice que tiene Nuestra Señora de la Rocina los vestidos que le dio la duquesa de Medina Sidonia, mi señora. Esto nos apunta que ya a finales del XVI la imagen del Rocío de Almonte se vestía o se cubría con vestiduras. Y en otra referencia dicen que don Alonso Pérez de Guzmán le concede la primera capellanía en la ermita de Nuestra Señora de la Rocina en 1587. Estamos a finales del siglo XVI. Las hermandadas filiales del Rocío surgen a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. La matriz de Almonte está documentada desde 1640. Este es un dibujo que aparece en la sillería del coro de la iglesia parroquial del Monte. Tiene o está fechado en 1679. La hermandad de Sanlúcar aparece documentada desde 1677. Estamos hablando del último cuarto del siglo XVII. Fernando Guillama señala que en la cuesta que unía el barrio alto con la ribera del mar se labró una ermita, concretamente un criado del duque, que llamaron Ermita de Belén. Y que en 1590 a esta ermita y a la casa contigua vinieron a parar religiosos mínimos que los trajo a esta ciudad el séptimo duque don Alonso y que los trajo del santuario de Nuestra Señora del Rocío. Bien, esto señala también otra vinculación, estamos ya a finales del siglo XVI. Los mínimos ocupaban entonces el convento de Nuestra Señora de la Rocina, propiedad del duque de Medina Sidonia, de donde se trajo varios monjes a Sanlúcar. Y para ello dispuso culto perenne a la Virgen del Rocío, bueno, como ustedes ven ahí, toda una serie de datos que relacionan la casa de Medina Sidonia con el culto a la imagen de la Virgen del Rocío, tanto allí como aquí. A finales del siglo XVII señala Domingo Muñoz Bor que la devoción a la Virgen del Rocío en Sanlúcar era ya muy importante. Y prueba de ello, señala, el marino Juan Lozano ofreció a la Virgen 400 pesos de plata si el duque de Medina Sidonia le nombraba contramaestre de la nao capitana de la flota de India en los viajes de 1680 y 1682. En este caso ya Paco Pacheco nos hablaría de todo eso, pero aquí lo que nos interesa es que este marino regaló, era mayordomo, y aparte de los regalos que hizo, conservamos estos báculos que Kiki me ha enseñado hace un momento, donde aparece esa efigie de la Virgen con el niño en los brazos, con el niño el brazo al lado, no en el centro, que podría ser también una pista de cómo se encontraba la imagen de la Virgen en esa época. Juan Lozano es el que figura en el báculo de plata, en los dos báculos de plata que posee la hermandad y que están fechados en 1680. Estamos ya prácticamente a finales del siglo XVII. Este señor, además de contramaestre de buque, era mayordomo de la hermandad sanluqueña del Rocío. Por tanto, y esta sería un poco la conclusión, la relación de Sanlúcar con el Rocío habría que situarla desde el último tercio del siglo XVI en el entorno del duque de Medina Sidonia, en el entorno de la casa ducal, y de forma más generalizada en la ciudad a partir del último tercio del siglo XVII con la creación de su hermandad, de su primera hermandad. Iconográficamente, la Virgen del Rocío de Sanlúcar es una imagen de vestir. De esa clasificación que yo les decía al principio, pues entraría dentro de imágenes de vestir. Representa a la Virgen Madre en Majestad con el niño entronizado y entraría dentro de ese catálogo de imágenes serias, de imágenes frontales, de imágenes hieráticas.
de rostro oval, nariz pequeña, boca pequeña, rasgos tardogóticos, según mi opinión, con grandes ojos de cristal, de fina ceja y barbilla poco saliente. Fíjense en una cosa, las imágenes de vestir, en las imágenes de gloria, es un tipo común a finales del siglo XVI. Ya habíamos visto algunas referencias de que la duquesa había regalado ropa a la Virgen del Rocío de Almonte. Ya en esta época empiezan a vestirse imágenes. Pero obviamente es durante el siglo XVII y XVIII cuando se impone el gusto generalizado por vestirla. Y sobre todo, cuando se realizan imágenes propias para vestir. Anteriormente, las imágenes del siglo XVI se cubren con vestiduras, pero no eran imágenes de vestir. Se podían transformar como imágenes de vestir, que es otra cosa. Los ojos de cristal, la imagen de la Virgen del Rocío de Sanlúcar tiene ojos de cristal. Los ojos de cristal pueden ser de varios tipos. Les llamamos de cascarilla a los que son un trozo de cristal que se pintan por dentro y luego se colocan dentro de la imagen. O bien puede ser de los que llamamos de cristalero, que son o cristal soplado o trozo de cristal macizo. Pero volvemos a otro dato técnico. El uso generalizado de los ojos de cristal se da a finales del siglo XVII. Eso no quiere decir que antes se puedan encontrar, pero no es lo habitual. Y en el siglo XVI, mucho menos. Lo que sí ocurre es que a muchas imágenes se le incorporan posteriormente ojos de cristal. Eso ya es otra historia. La Virgen del Rosario de Rota sería una imagen que se dice que es del siglo XVI, que se transforma para vestir, y que se le colocan ojos posteriormente de cristal. Esto es muy corriente. La imagen de la Virgen del Rocío tiene ciertas similitudes, pero es diferente. Es diferente porque ya veremos más adelante, la Virgen del Rocío de Sanlúcar tiene sus ojos propios de cristal, no se le añade, o al menos yo no he encontrado elementos para decir que se le pusieron posteriormente. En el caso de Sanlúcar tenemos también otra imagen, que es la Virgen de la Caridad, que también tenemos bastante documentación, debió de llegar a principios del siglo XVII. De esta imagen, o a esta imagen, pronto, a partir de sus milagros, se le construyó un templo, o se le adaptó un templo que se estaba construyendo para que se alojara. Ahí tienen dos imágenes, la Virgen de la Caridad y nuestra Virgen del Rocío. Se parecen, pero evidentemente son diferentes. Yo no sé de ustedes lo que piensan, pero la sensación que yo tengo cuando veo la carita de la Virgen del Rocío de Sanlúcar frente a la carita de la Virgen de la Caridad es que nuestra imagen parece más moderna, mucho más depurada, las facciones mucho más limpias. La imagen de la Virgen de la Caridad tiene un aspecto un poco más antiguo y sus ojos no son de cristal. La Virgen de la Caridad sería una imagen de candelero, una imagen hecha para vestir, realizada en madera de cedro y ciprés, acabada de talla y policromía, marcado con peluca, mano, en fin, lo que es una imagen de vestir. Se supone que está inspirada en la Virgen de la Caridad de Illescas de Toledo. El Greco retrata a principios del siglo XVII esta imagen de la Caridad de Illescas y la retrata como una imagen vestida. La Virgen del Rocío, por tanto, tendría, según mi criterio, parecidos formales o estilísticos con imágenes de finales del siglo XVI. Hasta ahí, de acuerdo. Pero tendría características técnicas y materiales que la situarían como una imagen más propia del siglo XVII o incluso del siglo XVIII. Pasamos a la historia material. De la historia material de la imagen del Rocío de Sanlúcar sabemos que fue intervenida el 4 de mayo de 1864 y eso lo sabemos porque aparece escrito en la base del cuerpo, en el interior del candelero. Candelero que estuvo forrado porque aparecen datos o elementos de claveteado suficientes para decir que tenía, que estaba cubierta. Otro detalle interesante, la imagen con este candelero pasó a medir 93 centímetros de alto. Ese sería el detalle de la firma. Por otra parte, el niño sabemos que es más moderno. Se nos dice que es del siglo XIX. Evidentemente es una imagen en barro cocido que no tiene nada que ver con lo que la imagen debió de tener como niño.
Más recientemente, en 1985, mi maestro Juan Manuel Miñarro, con el permiso de la autoridad eclesiástica competente, intervino en esta imagen y en su intervención, entre otros elementos, le añadió un candelero nuevo, con la que consiguió una altura de 95 centímetros. Se le sustituyeron los brazos articulados por unos brazos nuevos de bola y se hizo el arreglo propio de los deterioros que presentaba la imagen. Este sería un detalle que aparece en el candelero, donde Miñarro señala que le puso un candelero añadido sobre el candelero anterior. Bueno, las imágenes de vestir o imágenes de candelero están formadas por un cuerpo al que se le forma, esto es un esquema, obviamente, al que se le forma una especie de base o de falda, que le llamamos nosotros candelero, en otros sitios se le llama devanadera. Bueno, son imágenes que tienen brazos articulados y que normalmente las imágenes que lo portan no suelen tener pelo, digamos, tallado, sino que se cubren con peluca. Tienen como elementos postizos, bueno, pues los ojos de cristal, sistema de colocación de zarcillos. El rostro de la Virgen presenta características tardogóticas, perfil agudo, nariz recta, sonrisa menuda. Pero a diferencia de otras imágenes transformadas, según mi opinión, no tiene evidencias materiales que propongan que haya habido algún tipo de transformación o manipulación, aparte de su altura. Si nosotros medimos el canon de la imagen, es decir, lo que mide desde la barbilla hasta el nacimiento del pelo, eso le llamamos nosotros canon en escultura, estaremos en torno a unos 10 centímetros. En un canon estilizado, como el de Lisipo de 8 cabezas y media, nos daría como altura 85 centímetros. La imagen original de la Virgen del Rocío, la imagen original de la Virgen del Rocío de Sanlúcar, debió de medir esa vara, esos 84 centímetros. Sería correcta. Ese sería un poco el planteamiento en un esquema de las modificaciones de la altura de la Virgen del Rocío de Sanlúcar. En un principio, es decir, antes de 1864, debió de medir 84 centímetros. A partir de 1864, creció casi 10 centímetros, 93 centímetros. Actualmente mide 95 centímetros. Esto es algo muy propio en las imágenes, que se vaya modificando su estructura, en este caso su altura. No es una modificación extraordinaria, pero evidentemente entre 84 y 95 centímetros hay más de 10 centímetros de altura de diferencia. Lo cual me lleva a plantear una posible cronología y a responder a la pregunta que me hizo Pepi en su momento sobre qué antigüedad podría tener la imagen. Esto es simplemente una hipótesis, es una opinión. No tenemos, y yo como científico diría, no tenemos datos que lo corroboren. Tenemos pistas que nos podrían señalar que la cronología de la imagen de Sanlúcar no es ni del siglo XV, como dice en Villamarrique, que es la suya, y yo creo que tampoco es del siglo XVI, como nosotros pensamos que pueda ser la nuestra. Y para ello me van a permitir que haga una pequeña reflexión. Cuando hemos visto la imagen del Rocío de Almonte, hemos repasado imágenes en cuadros, en grabados. Bueno, yo lo he intentado hacer esto con la ayuda de mi amigo Manuel Robato, con los sin pecados que tenéis en la hermandad, el del año 80 de Maireles, que es el que utilizáis, uno anterior del año 57 con una estampa borrosa que apenas nos da información ninguna, y el más antiguo y sencillo, que sería de 1927. Sin embargo, yo había oído que teníais, o que la hermandad tenía, un sin pecado del siglo XVII. Bueno, viendo estas imágenes, Manolo Lobato me facilitó una fotografía que es este cuadrito que ven ustedes aquí en la mesa presidencial, que podría ser del siglo XVII y que podría ser la pintura de un sin pecado antiguo. La configuración, bueno, sería correcta, e incluso el título de Sanlúcar de Barrameda al pie de la imagen ahí reflejada. Esta es el antiguo sin pecado que tienen en Villamarrique, que dicen ellos que es del siglo XVI, pero que yo pienso que es del siglo, más bien del siglo XVII. Las coincidencias son evidentes, aunque la fotografía
no es muy buena en el caso de la estampa nuestra. Luego, si quieren ustedes, se acercan y ven el cuadro original, pero las similitudes son evidentes. El rostro que más o menos aparece apreciarse en una y otra, casi que nos señalan la misma cara, el mismo rostro, mirada al frente, boca pequeña, sonrisa menuda, fíjense, una y otra. Con esta idea volvemos al principio. La imagen del Rocío de Villamanrique se parece a la Virgen del Rocío de Sanlúcar y ambas se parecen a todas las imágenes reflejadas en cuadros y en grabados antiguos. Conclusión. La conclusión o hipótesis de trabajo que yo planteo aquí en esta noche. La Virgen del Rocío de Sanlúcar, técnicamente, sería una obra que se debería situar, según mi opinión, en ese arco temporal que va desde la devoción del Rocío en la Casa de Mina Sidonia a la devoción del Rocío de manera generalizada en la ciudad con la constitución de su primera hermandad. Estamos hablando entre 1600 y 1680. Ahora bien, según mi opinión, podría reproducir caracteres formales de esa imagen primitiva de la Virgen del Rocío de Almonte, lo cual haría que repitiera el mismo esquema de la Virgen del Rocío de Villamanrique. Esa sería un poco la idea. Bueno, así respondo la pregunta que Pepe me hizo en su día, y ahora pasamos rápidamente al resumen del trabajo de restauración que hemos hecho con la imagen. La imagen de la Virgen presentaba una estabilidad estructural buena, algunas fisuras, pero sobre todo desprendimientos o pérdidas de soporte de tipo puntual. Las grietas eran producto del movimiento de la madera y sí tenía desprendimiento y desperfecto a consecuencia de pequeños golpes, roces y abrasiones, cosa propia de su funcionalidad religiosa y procesional. La cohesión del conjunto estratigráfico, lo que es la pintura, estaría también en buenas condiciones, salvo en esos sitios donde se había perdido por la erosión, por el roce y en alguna ocasión por los alfileres que se utilizan en el vestir. Destacaban particularmente los daños que presentaba frente, barbilla, zona del cuello y ambas manos. Y se observaban pequeños repintes de color en la encarnadura, en rostro y en manos, y un aspecto superficial también lógico de suciedad acumulada con el paso del tiempo. Estos ya son detalles de la frente, detalles de la barbilla, de todos esos detalles del rostro donde aparecían esos pequeños daños, los alfileres, todos esos pequeños daños en manos que se querían resanar, que se querían recuperar, restaurar. En el caso de la imagen del niño, bueno, pues en este caso el material es diferente, pasamos de madera a barro, y lo que aquí ocurría es que además de pequeños desprendimientos había pérdidas de soporte, sobre todo en los dedos de las manos del niño, y luego el roce propio de los atributos metálicos en las manos, que son también bastante evidentes y también bastante comunes. Y luego también, como en el caso de la imagen de la Virgen, una suciedad generalizada producto del paso del tiempo. Este sería un detalle de la grieta del brazo que llegó a partir y luego pues debieron de pegar, y ahí la mano ya estaba bastante más deteriorada. Incluso observen, esto es un pequeño detalle, que el dedo pulgar estaba incluso pegado al revés. Pero bueno, en la otra mano pues perdía prácticamente 3 dedos de los 5. Y aquí ya tenemos una síntesis del tratamiento. La idea del el criterio que manejamos era simplemente conservar y preservar todos sus valores histórico-artísticos y de alguna manera continuar asegurando su mejor estado material para el futuro. Y en este caso hicimos un trabajo de documentación, análisis fotográfico, documental y de luz ultravioleta, examen radiográfico, tratamiento preventivo de desinsertación, estudio de las características técnicas y materiales de la imagen, que es lo que yo le he comentado antes, y ya en la parte propia de conservación y restauración, cierre de grietas, pequeñas fisuras, limpieza superficial, la reintegración de las partes de soporte, en el caso del niño de los dedos, la reintegración de las zonas de policromía perdida,
y pequeñas operaciones de adecuación de la corona, revisión del candelero, protección final. Bien, en este estudio documental, nos vamos a fijar en la parte radiográfica. Estos serían los ojos de la imagen. Ojos esféricos, relativamente esféricos diríamos, que presenta la imagen. Ahí vemos el detalle del tornillo que lleva y sobre todo, fíjense, toda esa zona oscura que presenta en la zona de la altura de la frente sería color que se ha perdido, pero que no coincide con el daño actual, sino que es una cuestión anterior. Y ahí pueden ver señalado en esa línea amarilla lo que nosotros llamamos mascarilla, que es la parte de del rostro que se añade a la cabeza y que normalmente es el que se une una vez que ponemos, que ponen los escultores, los ojos dentro de la imagen. Aquí vemos de cerca un poco más esos ojos esféricos. Se me olvidó comentarles antes que los ojos esféricos son más modernos que los ojos de cascarilla, con lo cual estaríamos en el siglo XVII, pero casi más de la mitad para atrás que de la mitad para adelante. Y aquí pueden ver incluso la forma, son ojos de cristal soplado. Y en el siguiente, que es este, van a apreciar incluso esto que yo señalo ahí, que es, según mi opinión, una pequeña rotura. Posiblemente cuando colocaron los ojos, ese ojo ya estaba roto. Estos serían los detalles de los daños de los hombros visto en la radiografía, y este es el detalle de las manos. Bueno, en el análisis con luz ultravioleta lo que nos sirve es para determinar la presencia de repinte. Nosotros llamamos repinte a la presencia de pintura que no es la original, que está encima y que a la luz ultravioleta florece de manera diferente. Fíjense cómo la cabeza del niño y las manos florecen de manera diferente, de una manera mucho más opaca y violácea frente a la luz ultravioleta. Eso lo que señala es que había habido una intervención, un repinte, tanto en las manos como en el rostro. Fíjense en esta fotografía donde aparece evidentemente esos repintes. Y en el caso del rostro de la Virgen también lo van a ver. Y además verán cómo este detalle es mucho mayor que lo que aparenta en la imagen original. Es decir, esto es la intervención de Juan Manuel Miñarro de los años 80, donde aquí había un daño todavía mucho mayor del que ahora presenta. Daño que también se evidencia en ceja, y sobre todo en esa zona lateral de la ceja derecha y en la barbilla, donde también al daño actual hay que sumarle otro pequeño daño lateral que ya fue reparado en una intervención anterior. Es decir, nosotros estamos o hemos arreglado unas zonas que ya antes ya habían estado deterioradas, incluso en mayor medida. Ahí vemos la imagen de las manos con esos detalles también de intervenciones anteriores, donde se pueden apreciar esas pequeñas reintegraciones que nosotros hemos respetado, evidentemente, porque una de nuestras tareas es respetar en la medida de lo posible adiciones posteriores, si contribuyen, en este caso lo hacían así, a la mejora de la imagen. Con estos detalles nos propusimos hacer una pequeña limpieza superficial. Ahí pueden evidenciar la zona que estaba más limpia de la zona anterior. Limpieza que ha sido muy tenue. No es prácticamente, bueno, salvo que ustedes lo ven en esta fotografía, pero no notarían demasiada diferencia de antes y de después, tanto en el caso de la imagen de la Virgen como en el caso de la imagen del niño, que en el caso del niño sí tenía las manos especialmente deterioradas, restos de colas, restos de pinturas, claro, ahí ha habido mucho problema de haberse partido dedos y haber habido ahí arreglos y recolocaciones. Ahí ven la imagen de la... También hicimos una desinsertación del candelero con un producto anticarcoma y pasamos ya a las partes
de restauración. En el caso del niño, como el niño está hecho en barro cocido, digamos que la pega de las piezas no es tan fácil. Así que nos ayudamos de pequeños elementos metálicos que introducimos ahí a modo de pequeñas espigas que nos sirvieron para hacerle unos dedos nuevos en aquellos sitios donde lo había perdido. La reparación de esos daños superficiales, en el caso de la frente y en el caso de la ceja, bueno, ahí pueden ver en macrofotografía esos detalles, en el caso de la boca también, fueron reintegrados con estuco, con preparación, y luego finalmente reintegrado el color. En el caso de la imagen del niño, el dedo pulgar, que antes estaba colocado al revés, se colocó bien, se le repuso el dedo que faltaba, y la zona de la parte de la palma, que también estaba muy deteriorada, se reconstruyó por la parte dorsal también. Y en el caso de la otra mano, se reintegraron los tres dedos completos prácticamente que le faltaban, el pulgar, el meñique y el índice. Bueno, con todo esto reintegramos también la preparación y nos dispusimos al lijado de las zonas reintegradas y a la coloración, al policromado, solo y exclusivamente de esas zonas deterioradas. De tal manera que este sería ya el rostro de la imagen de la Virgen, ya una vez que se ha hecho la reintegración. Y a modo de conclusión, como suelo yo hacer en este tipo de trabajo, aunque no ha sido un trabajo especialmente aparatoso, pero siempre se produce algún tipo de cambio, yo voy a presentarles la imagen del niño antes y después. Prácticamente no cambia nada, salvo que ahora tiene dedos que antes no tenía, el pobre. Y la limpieza, una limpieza superficial también muy, muy, muy ligera. En el caso de la mano izquierda, pues es evidente que bueno, ya tiene la mano completa y los dedos puestos en su sitio. Y en el caso de la mano derecha, pues igual. Ahí ven como, y ahí viene ya la manita reconstruida. Y en el caso del rostro de la Virgen, pues ya reintegrada toda esa zona, integrando perfectamente con la policromía antigua, con la policromía original. Y prácticamente así llegamos a este final, donde también a instancias de la hermana mayor, pues me propusieron que vistiera, yo soy muy malo para estas cosas, pero bueno, hicimos ahí una composición con los vestidos que me mandaron y sacamos esta imagen del niño que le ha servido de nuevo a mi amigo Manolo Lobato, que es un rociero de campanilla y un poeta extraordinario y un fotógrafo regular nada más, que él ya ha hecho esta composición que todos ustedes conocen de su poesía que ilustran la felicitación de Navidad del Rocío. Y yo simplemente recuerdo también esta frase de la Salve de Virgen Santa Marimeña, Rocío de mi alegría, San Lucas de Barrameda, todos nosotros, yo ya me confieso, rociero más como vosotros, en ti confío. Buenas noches, muchas gracias. Que seguro que ya tenemos otro hermano más, ¿vale?